Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy David de RCTengaba. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo cambiar la silicona del diferencial, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros tenéis este coche, os lo habéis comprado hace poquito y no sé si sabéis que lleva muy poca, bueno, puedo decir algo, grasa en los diferenciales de serie, ¿vale? El coche. ¿Qué pasa? Que esto es una de las primeras cosas que tenéis que hacer, ¿vale? Si no lo hacéis, como lleva tan poca grasa, ¿vale? Podéis estropear el diferencial, ¿vale? Y entonces eso ya quiere decir que tenéis que comprar diferenciales nuevos, gastar más dinero, etcétera. Entonces, yo aconsejo que primero, antes de todo, ¿vale? Le echéis su silicona correspondiente tanto al diferencial trasero como al diferencial delantero, ¿vale? Le vamos a echar 10.000 atrás, ¿vale? Y en el delante le vamos a echar 7.000. Igualmente luego os daré algún consejito más, ¿vale? Ya que estoy, pues ahí estamos. También tenemos, luego le echaremos, ¿vale? Un poquito de grasa de litio. Esta es la grasa que uso yo, vale, vale unos 7 euros, va muy bien la verdad, y utilizaremos esta para limpiar el diferencial, vale. Podéis utilizar desengrasante también con un cepillito, vale, lo podéis limpiar bien, pero bueno, yo voy a utilizar esta. Nada, voy a desmontarlo, sacar el diferencial para que lo veáis cómo es. Y vamos a verlo por dentro cómo está. Pues nada, al lío. Bueno, aquí tenemos el diferencial trasero, ¿vale? Fijaros ya cómo suena. Esto está fatal. Está fatal. Está fatal. Pues nada, vamos a sacar los tornillitos y vamos a ver cómo está por dentro. También otra cosa, a la hora de sacar el diferencial de su sitio, vale, acordaros de la posición como iba, vale, no vayáis a desmontarlo y no sabéis en qué posición estaba colocado y luego lo pongáis al revés, vale, sobre todo eso. Vale, mirarlo bien y poner las cosas bien y ya está. Pues nada, esto ya os digo, paciencia, tranquilidad. Si es la primera vez que lo hacéis, no os pongáis nerviosos, ¿vale? Comprar el aceite correspondiente que le toque. Mucha gente lo que hace es, en vez de aceite de silicona, le echa grasa, ¿vale? Yo no recomiendo que eche grasa. ¿Por qué? Porque la grasa coge más temperatura que el aceite, ¿vale? Y no va a hacer la misma función. Sin embargo, el aceite de silicona os lo va a mantener mucho más lubricado, ¿vale? Todo lo que es el diferencial y planetario. ¡Oh! Madre mía. Fijaros cómo está esto. Fijaros cómo está esto, ¿eh? Lo que os digo, un poquito de grasita de nada. Y esto, pues, esto hay que cogerlo y limpiarlo bien, ¿vale? Ahora vamos a coger un recipiente y vamos a echar todo, ¿vale? Los planetarios, ¿vale? Lo vamos a desmontar entero y lo vamos a limpiar en condiciones. Cogeros, si queréis, media botellita, el culo de una botellita de plástico, de agua mismo, la recortáis con el cúter, ¿vale? Y echáis ahí de ese grasante o el líquido que tengáis, ¿vale? Para limpiarlo. Pues nada, vamos a prepararlo y vamos a dejarlo esto en condiciones. Bueno, ya tenemos el recipiente, ¿vale? Donde vamos a limpiarlo todo, sobre todo el tema de tornillería, ¿vale? Dejarlo en un sitio donde no se pierdan, ¿vale? Si tenéis alguna cajita pequeñita o en un sitio que no se pierda. No. Vale, vamos a echar la grasa en el recipiente y echando ahí. Vamos a primero a sacarle esta parte de aquí. Va con un tornillito estrella, ¿vale? Aquí en medio. Tienes que aguantar. Si os fijáis aquí, ¿vale?
con rodamiento. Esto también se puede cambiar, ¿vale? Con el tiempo también os recomiendo que lo cambiéis, ¿vale? Vamos a sacar el tornillito. Todo esto hay que limpiarlo siempre muy bien. Vamos allá. Aquí lo tenemos, ¿vale? El tornillito también lo dejamos aparte, ¿vale? Que no se pierda. Vamos aquí en un ladito. Bien. Vale, ya tenemos desmontado, como veis, prácticamente esta parte, ¿vale? A ver si le puedo sacar el rodamiento. Pero bueno, igualmente lo vamos a limpiar, a ver si luego con el desengrasante sale bien. Lo dejaremos limpio. Vale, lo que tengamos ya lo vamos a ir metiendo dentro. Ahí. El vaso también, ¿vale? Lo metemos dentro. Ahora, como veis, estos son los satélites, ¿vale? Vamos a sacar primero de la parte de arriba, ¿vale? Ahí se ha caído. Para que veáis, ¿vale? Luego lo tenéis que poner en la misma posición. Esto lleva una posición que luego os lo enseñaré bien. No tengáis miedo, sacarlo de aquí. Sobre todo fijaros siempre en la posición que van, ¿vale? O sea, que de aquí y para adentro. Vale, aquí abajo tenemos otro más. Lo cogemos y sacamos igual. Fijaros la porquería de grasa que lleva. Grasa con tierra, ¿eh? Porque noto como si hubiera entrado tierra. Eso también, porque seguramente no estarían bien apretados, ¿vale? Lo mismo, desmontamos y para adentro. Luego, toda esta parte de aquí, a ver, aquí hay otro tornillito de estrella, ¿vale? Lo veis aquí al fondo, ¿no? Vale, pues esto lo volvemos a sacar también, como el que hemos hecho anteriormente. Por adentro. Y vamos a limpiarlo un poquito. Bueno, pues ya lo tendríamos limpio. Fijaros toda la porquería que ha salido. Estaba, la verdad, que tenía muy poca grasa, estaba muy sucio, ¿vale? Por eso os digo que esto es lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? Para dejar ya el coche en condiciones. Yo lo hago de esta manera, ¿vale? Antes de meter los satélites, ¿vale? Vamos a llenar un poquito, ¿vale? No hace falta, en estos tipos de diferenciales, no hace falta llenarlo hasta arriba del todo, ¿vale? Hemos dicho que detrás íbamos a poner 10.000 y delante 7.000, ¿vale? A coger su correspondiente aceite y le vamos a echar un poquito. Vamos un poquito más. Entonces lo importante es que se asiente, ¿vale? Si veis alguna burbuja, la quitáis, sobre todo, y ya está. Vamos a montar los satélites. Primero, acordaros que la varilla, ¿vale?, tiene una mueca. Esta mueca va encarada luego el otro satélite encima, ¿vale? Sobre todo a la hora de ponerlo, que lo pongáis bien, ¿vale? Tenemos una por aquí y otra por aquí. Vale. Lo ponemos así, con unas pincitas, ¿vale? Con la mueca hacia arriba, que irá el otro satélite colocado. Vale, vaya, se ha caído.
Ahora que hay el otro también. Esto es lo que pasa. Vamos allá. Y lo colocamos en su sitio. Así. Vale. Empujamos para abajo. Ahí. No os preocupéis por el aceite. Sobre todo lo que tenéis que hacer es no siempre pasaros. ¿Vale? Ya tenemos este. Ahí bien colocadito. Y vamos a colocar el otro encima. Lo mismo, ¿vale? Ponemos aquí. Y el otro aquí. Y ya con la mueca hacia abajo, ¿vale? Que encare con el satélite de debajo. Hace tan chiquitito, a veces cuesta un poquito, pero bueno. A ver, es que no lo veo. Ah, aquí está. Ah, lo tenemos aquí. Así. Muy bien. Pues nada, lo cogemos con las pinzitas y para adentro. Y vamos a hacer el montaje del otro. Este lleva aquí con esta pieza. Aquí va con el tornillo. Aquí. El tornillo lo hemos dejado aquí y lo volvemos a poner en su sitio. Estas cosas, sobre todo apretarlas bien, que queden bien bien sujetas. Y así aprovechamos y dejamos que se asiente bien la silicona. Vale, bien, bien a ras. Ya os digo que no hace falta que la dejéis tan arriba, vale, que no llegue arriba del todo. Porque a la hora de que la pongamos encima, ¿vale? Va a sobresalir todo por la parte de arriba y eso no queremos. Perfecto. Y ahora pues ponemos el tornillito. Sobre todo a la hora de apretar tornillos, ¿vale? Podéis usar el típico destornillador eléctrico, vale, si es metal, vale, no pasa nada, vale, pero si es metal plástico, vale, ahora por ejemplo imaginaros que tenéis en el coche, tenéis un tornillo que lo queréis apretar con un destornillador eléctrico y es plástico, vale, no os recomiendo porque de la misma fuerza, vale, se irá comiendo el surco del agujero. Y al final no va a apretar el tornillo. Siempre es bueno el último apriete que le deis, ¿vale? A mano, ¿vale? Con un destornillador a mano. Pues nada, vamos a poner los cuatro tornillitos. Y sobre todo, cuando pongáis los tornillitos, no lo pongáis aquí, así, ¿vale? Siempre ponerlo en cruz, ¿vale? Lo apretará mejor, ¿vale? La ponéis así, y luego así, y así. Pues nada, vamos a poner los tornillitos y vamos a ver qué tal ha quedado. Fijaros qué diferencia con el de principio, que estaba seco, estaba fatal. Y este ha quedado fenomenal. Fenomenal. Fijaros la manita que tengo ahora para dar un masajito, ¿eh? Para dar un masajito de aquello así relajante. No veas, tío, ahora. Pues nada, chicos. Con el otro diferencial lo mismo, ¿vale? Hemos dicho que íbamos a poner diferencial trasero 10.000, ¿vale? Y en el delantero 7.000,
¿vale? Ya os he enseñado, si no sabéis cómo hacerlo, os he enseñado cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Con mucha calma, mucha tranquilidad, vais haciendo poco a poco, ¿vale? Y es una de las cosas que recomiendo en cualquier coche de control. También el tema VLTOY, ¿vale? Que son los que estáis comprando ahora, que estáis empezando en el hobby, pues os recomiendo hacer esto, ¿vale? Sobre todo con mucha tranquilidad. Y poco a poco pues vais haciendo, pues, también el aceite de sílica de los amortiguadores. También lo tenéis en un vídeo del canal, ¿vale? Y varias cositas más. Pues nada, se los voy a poner al coche y voy a enseñar algunas recomendaciones para el VLTOY. Una vez que lo tengáis montado, ¿vale? Luego, una vez que lo tengáis montado, con esta grasa, por ejemplo, que la podéis encontrar en cualquier sitio, es barata, 7 euros vale el bote, más o menos, ¿eh? Le echáis un poquito de grasa de litio por el borde, un poquito, ¿eh? No le echéis tampoco medio bote, que os conozco. Un poquito por alrededor y lo colocáis en su sitio correspondiente. Pues nada, vamos a por el coche, a montarlo, y os voy a dar algunos consejitos. Bueno, algunos consejitos que seguramente a vosotros os ha pasado. Os habéis comprado el coche, ¿vale? Y os queda la dirección así, ¿vale? La reguláis de la emisora, pero os queda torcida. ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, tenéis que hacer esto. Cogéis aquí, desmontáis el brazo del servo, lo tenéis aquí, ¿vale? Le sacáis el tornillito, sacáis el brazo para afuera, encendéis el coche, ¿vale? Se posicionará el servo, ahora, ¿vale? Una vez que se posicione el servo, lo volvéis a poner sin moverlo mucho, ¿vale? Y entonces, a raíz de ahí, lo volvéis a probar. A ver si os quedan derechas ya, regulándolo desde la emisora, ¿vale? Esa es una de las cosas que también que podéis hacer, ¿vale? Otra de las cosas que también os puede pasar, también que tengáis también la dirección torcida. ¿Veis aquí? Estos brazos que tenéis aquí, ¿vale? A ver, que veáis bien. Veis aquí que lleva un agujerito. Esto lo podéis regular, ¿vale? Necesitáis una llave infinita, ¿vale? Y lo podéis regular, lo podéis poner más largo, más corto. Entonces ya nos quedará la dirección de un lado más torcida que otro. También os recomiendo que en el tipo buggy como este o de otra escala, es importante a la hora de correr con el coche, que os vaya bien, de abrirlas un poquito, ¿vale? Ya que esté la dirección, ¿vale? Delantera un poquito abiertas así, que no estén así, ¿vale? A tenerlas un poquito abiertas así, ¿vale? Un poquito, ¿eh? No lo vayáis a poner como si fuera un dron, ¿vale? Un poquito, sobre todo que estén las dos iguales. Cogéis un pie de rey, ¿vale? Y la dejéis las dos iguales, un poquito, porque esto a la hora de meterlo en tierra y eso, va a ir mucho mejor el coche y se va a adaptar mejor al circuito donde vayáis o al terreno donde vayáis. También el tema de motor, ¿vale? Este lleva este motor Brule, ¿vale? Pero bueno, igualmente, si os compráis este coche, ya veréis que os viene con el motor Bruset, ¿vale? De escobilla. Estos motores, los Bruset, que te vienen originales con este coche, se suelen calentar mucho porque son de escobilla, ¿vale? Entonces siempre recomiendo poner un disipador. Un disipador para refrigerar lo que es el motor. Luego, para conectarlo, bueno, si ya veréis que la clavija no entrará en el variador original del coche porque lleva distinta clavija. O bien le podéis cambiar la clavija para conectarlo, o hacéis como hago yo, que tenéis un vídeo en el canal, ¿vale? Me parece que era del VLTOY 12423, si no me equivoco. Ahí sale como pongo el disipador directamente a un coche VLTOY de origen, ¿vale? Sobre todo un disipador y en verano, y controlar el tema de batería lipo, ¿vale?
la temperatura, que se calienta y muy peligrosa, ¿vale? Luego también el tema de amortiguaciones, ¿vale? Al principio veréis que están bien, ¿vale? Pero durante el uso veréis que cuando pongáis el coche, ¿vale? Se os bajará así. Entonces tendréis que cambiar en lo que es el aceite de silicona. Que tenéis un vídeo en el canal que os explico cómo lo tenéis que hacer paso a paso. ¿Vale? Sobre todo, comprar recambio. Cuando compréis estos tipos de coches, comprar palieres, ¿vale? Comprar brazos, lo más importante, ¿vale? Amortiguadores, bueno, también si quieres comprar de recambio, comprar de recambio. Claro, estos coches no son un coche de 500, 600 euros, ¿vale? No digo que sean coches malos, son coches de calidad, precio está muy bien, pero todo coche, si tenéis de cambio, mejor. Mejor porque os voy a pegar un talegazo y seguro que algo os lo cargáis. Pero tanto pasa tanto como los coches estos como los buenos, ¿eh? También os lo digo. Otra cosa, al VR2, a este VR2 no le vayáis a meter una batería 3S directamente, ¿vale? Porque va a 7,4 voltios, no a 11,1, ¿vale? Que esto no es que le ponga una batería más grande y corre más, ¿no? Porque vaya a quemar el variador y la vaya a liar. Si le ponéis una 3S, es con el motor y variador cambiado a bule, ¿vale? No le pongáis una 3S directamente a un VR2 de origen, porque la vaya a liar. La vaya a liar bien, ¿vale? Y nada más, ya digo que tenéis que empieza para cambiarle el aluminio, bueno, tenéis un montón de cositas para gastarlo los dineros, como digo yo, y dejar el coche en condiciones. También os digo, muchas piezas de aluminio quedan muy bonitas, pero luego os sobra. Tendréis que meter la arandela de métrica 3 porque me queda aquí un margen que no se adapta bien, ¿vale? Queda muy bonito, pero depende de qué pieza vosotros mismos. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya tenemos los diferenciales puestos. Fijaros qué suavidad. Fijaros qué suavidad. Ni se oye, ¿eh? Ni se oye, qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal, compartir los vídeos, darle al like y, como siempre os digo, a tope con Radio Control y nos vemos en el siguiente vídeo.